tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar un par de aparejos que compré para hacer que el cable USB posterior de la radio que instalé aparezca en la consola y no la tenga que pasar por detrás de la guantera. Inicialmente me había comprado este, el sistema de cable USB venía en una cajita, sin embargo el ancho de este dispositivo opera en esta parte de acá. Acá era el panel y mi idea no era utilizar esa, sino que utilizar la parte original donde se supone que va el puerto USB y el audio in. Sin embargo, este era más grande. Lo traté de desarmar para ver si podía inventar algo. Al final desistí porque encontré este otro. Y este otro, que tiene el faceplate más chico y debería calzar donde pretendo que calce. La diferencia es que es solamente para cargarlo. Trae un cable con un fusible para colocarlo al encendedor del auto y tener dos cargadores USB en el auto. Si se fijan, dice Toyota. Sin embargo, mi idea no era esa. Mi idea era poder tener al menos un cable conectado a la parte USB de la radio. Y para eso es esto. Lo bueno que cuando lo desarmé, lo guardé. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es tratar de desarmar este e instalar al menos este USB para conectarlo a la radio. Aquí se ven dos latches que voy a tratar de sacar con un desatornillador. Ah, salió con la mano. A ver si documento este proceso en video, a lo mejor a alguien le puede servir. Ahí salió. Muy probable que se pueda hacer. Vamos a cortar los cables. Este es un USB. Y le voy a introducir este otro. Lo que tengo que tratar de hacer es pasar el cable por aquí sin romper esta cajita. Y lamentablemente por este extremo es muy ancho. Y por este otro extremo está soldado. Bueno, lo vamos a tener que desoldar. Ya los desoldé para recordar el orden del color de los cables. Tomé una foto, es rojo, blanco, verde y negro. Por lo tanto, los vamos a mostrar en el mismo orden. Y aproveché de pasar un termoplástico para después que el terminado me quede bueno y no hacerlo con winch aisladora. Antes de soldar a la placa, es bueno extrañar los cables. Ahí quedaron todos bien soldados. Voy a apagar el cautín. Bueno, ya estamos entonces con la soldadura. Vamos a calentar la wincha. Hay que hacerlo con cuidado para que no se queme. Lo ideal sería un soplador, un secador de pelo, pero no tengo. Ahí quedó impecable. Lo vamos a introducir en el recipiente nuevo. A ver cómo queda. Queda bien. Voy a procurar, perdón, que ese LED quede mejor posicionado, porque la tapita debe ir ahí. Entonces vamos a retirarlo. Vamos a poner la tapa de vuelta. Vamos a sacar estas tapitas para asegurarnos que quede bien. Y aquí son unos ajustes aquí. Ahí quedó impecable. La tapita funciona. Funciona. Saco la tapita. Lo que voy a hacer ahora es probarlo. Lo voy a probar acá en el computador, a ver cómo quedó. A ver si es que no hacemos ningún corto. Ok. Pongamos un pendrive. ¿Escucharon el ruido en el computador? Eso quiere decir que quedó operando. Genial. Rojo entonces, datos. Y el otro seguramente es color blanco. No tengo 12 voltios aquí para probar. Pero con eso puedo cargar algún dispositivo que se cargue con USB.
Bueno, eso es por el momento. Cuando lo monte en el auto, voy a hacer un video aparte. Voy a dejar el link tanto a este producto como al otro. También hay uno como este que ya viene con el cable USB, pero como me equivoqué, mandarlo de vuelta a China después de 3 meses de demora, preferí hacerlo yo porque soldar no es tan difícil, probar que quede bien tampoco. Yo voy a hacer el montaje, además ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas, mientras más pueda hacerlas yo, mejor. Bueno, espero que les haya servido. Como dije, voy a dejar link a todo esto en la descripción del video. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.